so perhaps you'd like to hear a little about lama Yeshe's life story. Um, it was often asked over the years, why is it that lama Yeshe seems to have such good, comfortable feeling with women? Muchas durante muchos años se preguntaban por qué la Mayeshe parecía sentirse tan a gusto con la compañía de las mujeres. You know, he was, he just seemed very comfortable. Not like some monks are a little uptight. <laughs> oh. Se le veía realmente cuando estaba en compañía de mujeres se le veía muy relajado, muy a gusto, no como algunos monjes que a lo mejor están como muy muy serios, muy rígidos. Hmm. Well, you know, it said that Lama Yeshe um, reincarnated a former abbess in this nearby town, in the nearby town where he was born, abbess mm -hmm. of a nunnery. Cuentan que Lama Yeshe, en su reencarnación anterior, era la abadesa del monasterio de monjas que estaba cerca. de su pueblo donde luego posteriormente como la mayeshe nació. La mayeshe was born in 1935. Nació la mayeshe en 1935. Same year as his holiness? El mismo año que su santidad el Dalai Lama. Mm -hmm. And once his holiness the Dalai Lama told me about mayeshe that He was one of his very best friends. <laughs> y una vez, so Lamayeshi was born in the town of Thuling, Thulung. Thulung. Mm. Lama Yeshe nació en un pueblo llamado Turlung. It's near Lhasa, not too far. Está cerca de Lhasa. And there was also a nunnery in the area that was called Chime Lung. Chimelung. Y cerca de esa, de esa zona había un monasterio de monjas llamado Chimelung. Mm, so the abbess there had passed away, and the nuns um, wondered what had happened to her. Y la abadesa de ese monasterio falleció y las monjas se preguntaban dónde estaría, qué habrá pasado con ella. So one day, um, a respected lama for knowing those kinds of things came near to Chimelung. And the nun asked him. His name was Nenung Pao Rinpoche. Nenung Pao Rinpoche. I think he was, he was Kargyu, a Kargyu lama. Mm -hmm. you know? He visited near Chilung Nunnery. Mm -hmm. And the nuns asked, do you know what's happened to our abbess? Y en una ocasión, este lama, Nenun Pau Rinpoche, que era de la tradición Cayu, pasaba por esa zona y pasó por el monasterio de Chimelung. Y las monjas, aprovechando la visita de este lama, le preguntaron si sabía qué había pasado, dónde estaría la abadesa del monasterio que había fallecido. And uh, Paul Rinpoche said, I think if you check in, a, in a such and such town, this place, Tulum, I think you'll find a little boy there. You give him, you check up on him. Y entonces Paul Rinpoche les dijo, bueno, pues si vais y, y revisáis ese pueblo de Tulum, hay un pequeño niño y vayan y miren a ver. Mírenlo, ¿qué tal? Y de hecho también otros lamas también se les cuestionó. Y estos lamas también afirmaron que ese pequeño niño era la reencarnación de la abadesa de ese monasterio. To leave with them. He never to stay home. Y cuentan que cada vez que un monje o una monja venía a la casa de donde estaba viviendo Lamayeshe con sus padres, él era muy pequeñito. Cada vez que venían a visitarlo una persona monje o monja, él siempre tenía ganas de, se, de irse con ellos. Siempre quería irse con los monjes o las monjas. So the nuns of uh, Lung uh, would visit that household, Lama Yish's parents, and, and visit him. And they would bring gifts. And uh, they started teaching him the alphabet. You know, very important. <laughs> <laughs> and he studied with them. And sometimes they would bring him back, I understand. Mm -hmm. They'd take him back to the nunnery mm -hmm. and sit him on the throne there. And he would play just, you know, but appropriately at the nunnery. Y dicen que las monjas de este monasterio Chimelún fueron a la casa donde estaba el, el pequeño Lamayeshe, donde vivía con sus padres, llevando consigo regalos y le empezaron a enseñar el alfabeto, algo que es muy, muy importante. Después, se lo llevaron con ellas, se llevaron al niño al monasterio de las monjas y lo pusieron en un altar, en un perdón, en un trono, en un trono donde ahí la malíse como un pequeño niño jugaba, pero de manera apropiada en, en, en el trono con las monjas. So his first, uh, um, when he was very of tender age, you know, from three to six, he was cared for by these nuns, and then at age six. He'd, his parents decide to let him go with his uncle, who was a student at Sara. So when he was 6 Lama Yishi entered Sara monastery. Durante cuando él tenía de tres a seis años, estuvo cuidado por las distintas monjas de este monasterio de Chimelung. Luego, a la edad de seis años, sus padres decidieron que se fuera con su tío. Su tío era del monasterio de Sera, por eso es que desde la edad de seis años la Yeshe estuvo en Sera. La Yeshe studied at Sera until he was 25 years old. So for 19 years. Lama Yeshe estuvo estudiando en Sera hasta la edad de 25 años, es decir, 19 años estudiando en Sera.

Y como Lamayishi solía decir, en 1959 los chinos amablemente nos invitaron a salir. For a while he was at in India. Por un tiempo estuvo en Baxa, en India. Y that is when your uh, Geshila here and Lamayishi knew each other at Baksa. this was a very special um, um, special situation at Baksa because lamas who hadn't been able to visit with each other and take teachings from each other were all gathered in one place. so initially, at least, they thought this would be a good thing the teachers could be together and continue their education but since it had been a former british concentration camp in india and its situation was one where there was malaria and uh, much heat many of the, the high lamas passed away there mm -hmm. so not all of them survived turned out to be not such a good thing La situación en Baxa fue algo muy muy especial porque mientras estaban en Tibe pues no tenían esa facilidad de contactar y recibir enseñanzas de distintos maestros. Al estar en Baxa, pues todos estos maestros estaban en el mismo lugar, entonces, de alguna manera, al principio pensaron que era buena idea porque podrían recibir enseñanzas de todos estos distintos maestros y así continuar con su educación y su formación. Pero Baxa era formalmente un centro de concentración británico y por lo tanto muy malas condiciones, hacía mucho calor, había malaria, lo que resultó en que muchos grandes maestros fallecieran. Así que al final no fue tan buena idea. One of Lama Yeshe's teachers at Buxar was Geshe Rapten. He had been his teacher at Sera as well, I think. Oh, well, Geshe Rapten. One mm -hmm. Uno de los maestros en Buxa de Lamayeche era Geshe Rapten, aunque también habrá recibido enseñanzas de Geshe Rapten en Sera. Geshe Raptin asked Lama Yeshe if he would take the teaching responsibilities for one of the young tulkus there whose name was Lama Zopa. Lama Sopa Rinpoche. Que se, rap, que se le pidió a Lama Yeshe si él podría ser el encargado de um, proveer esas enseñanzas, en cuidar y proveer enseñanzas a, a un pequeño lama que era en la Lama Yeshe, era la Lama Sopa. So Lamayeshi agreed, mm -hmm. and he became the tutor of uh, Lama Sopa Rinpoche. And if you read Laudo Lama, if you read that, you know this. Oh, by Wang Spanish nun, right? Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. Oh, great that she did that book. Well, she um, so she tells the story of Lama Zopa Rinpoche and of his previous incarnation in that book. And he says, Lama Sopa says about that first meeting, oh, that he sort of didn't, he didn't. Él un um, um, uh, Lama Yeshe. Um, Yeshe aceptó ser el tutor de Lama Zopa. Y como también lo verán descrito en el libro de El Lama del Laudo, escrito por Wangmo que de hecho es una monja española, y qué bueno que escribió este libro. Pues ahí cuenta la historia de la mayeshe, pero ta, de, de la masopa, pero también cuenta la reencarnación anterior de la masopa. Y en ese libro, eh, la masopa dice cómo la primera vez que iba a conocer a la mayeshe, él estaba un poco vergonzoso. es la masopa ahora, Went to Lama Yeshe's room with a friend of his. He said he didn't understand what this what this lama was saying because Lama Yeshe he said spoke so fast <laughs> he couldn't understand anything he was saying. Y esto lo dijo el propio Lama Sopa que la primera vez que conoció a Lama Yeshe fue acompañado de un amigo para ir a la casa donde estaba Lama Yeshe y conocerlo por primera vez. Dice Lama Sopa que no pudo entender lo que Lama Yeshe decía porque hablaba tan rápido que no le entendía. But he he kept coming and he said it got easier and he noticed the second and third time Lama Yeche's voice slowed down and slowed down. <laughs> y dice que poco a poco se fue haciendo poco a poco comenzó a entenderlo después de la segunda tercera y así poco a poco ya le entendía lo que le decía la mayelle porque ya poco a poco la mayelle empezó a bajar el ritmo. lama zopa rinpoche had had tb and so uh, lama Yeshe thought that it would be better if they went to some cool climes some cool, cooler climate and so así, Lama took lamazopa for a visit they got invited and they went for a visit to darjeeling the two of them lamazopa tenía tuberculosis por eso lamayshe pensó que sería mejor para lamazopa que se fuera a un clima mucho más frío y entonces lamayshe junto con lamazopa And that's where Mommy Zina comes in. Y ahí es donde entra Mommy Zina. Zina is, or uh, she told the lamas, she was a Russian countess who had been married to the filmmaker Conrad Rooks. Sina le contó a los lamas que ella era una condesa rusa casada con un uh, filmo, ¿cómo se llama? director de cine llamado Conway Rusk. Los dos juntos fueron a India, pero ahí ya se separaron. Now, Mamezina was looking for a teacher. Entonces, She wanted her own lama. She wanted her own lama. <laughs> entonces Mamezina estaba buscando por su, estaba buscando su propio lama. Ella quería un lama para ella misma, su propio lama. Zina was used to having her own way. Porque ella estaba acostumbrada a hacer las cosas a su manera.

when she happened by chance to be at a place where Lama Yeshe's name was mentioned, and she met him, she was smitten by his smile. Lama Yeshe had an incredible smile. Y al parecer, por casualidad, cuando ella estaba en un lugar, estaba buscando a alguien, entonces vio, quedó cautivada por la sonrisa de Lama Yeshe. La Mayeshi tenía una sonrisa muy cautivadora. So you probably know this. Probablemente lo sabe. <laughs> Habrán visto las fotos, en aquí una, un espacio <laughs> los dientes y una gran sonrisa. Oh. Um, so she asked, she asked La and I guess La Mayeshi said there's two of us. <laughs> It's me, <laughs> me and Lamazofa, not just me. Y entonces ella le pidió a la Mayeshe que fuera su maestro. Y entonces, claro, la Mayeshe le dice, no vengo solo, somos dos. Venía con la masopa. Y ella dice, bueno, está bien. so in Lama Zopa's book he talks about um, that you know she was a she was wonderfully kind to them, but she was kind of a strange person she for example, she did not res, she did not show a respectful manner to the Lamas. she'd come in, she'd be eating through the session. she wouldn't be properly clothed come teach me something <laughs> entonces la masopa lo explica en el libro el, zina aunque era una persona muy 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 amable era un poco extraña porque no tenía muy buenos modales no, era muy, no mostraba mucho respeto hacia los lamas cuando eran las sesiones de enseñanza ella estaba comiendo o ella estaba inapropiadamente vestida o a veces tenía así con los, las piernas estiradas o en ocasiones decía bueno pues ya es hora de que a ver el que me enseñe en algo. but less than a year went by a few months and zina asked lamyeshi if she could be ordained she said she wanted to become a nun. Pero no había pasado ni un año, solo algunos meses. Y entonces Zina le pidió a la Mayeshe que ella quería ser monja, quería tomar la ordenación. Pero aún así quería todavía que ellos dos se quedaran con ella y fueran su maestro. Then they had to decide on a place to go, and uh, so from Darjeeling, Lama Yeshe had the idea of Nepal. And when Zina looked or checked with her friends, went through real, realty, realtors, I don't know, <laughs> she found this astrologer's house. Y cuando That's that house. Es esa casa. Cuando Zina entonces junto con junto con sus amigos se fueron a mirar, a ver, a revisar los distintos lugares, encontró una casa del astrólogo. Es oh. esa casa que está en la foto. In fact, Um, while Zina was making arrangements, Lama Yeshe and Lama Zopa went, stayed in the back of the Gelugpa Monastery at Bodnath called Samdeling. They stayed in a shed sort of in the back, just the two of them, and ap apparently they could see out of their window this hill in the distance, and that hill was Kopan. Mm -hmm. mm -hmm. Y cuando um, Zina estaba haciendo todos los arreglos, La Mayeshe y la Masopa se estaban hospedando en un monasterio Galupa en Bodanat llamado Samtenlin, en la parte de atrás de, del monasterio, en la parte de atrás, y desde la habitación donde ellos se encontraba, encontraban, desde su ventanita, lograban ver ese, um, ese monte bueno, es donde, donde sería Copán. So the three of them moved to Copan together. The three of them and the cook Matila. <laughs> Así que los tres se mudaron a Copán. Y también les acompañó el cocinero uh, Matilda. Matilda. I think they moved in in 1968. Creo que se mudaron ahí en 1968. And when my friends and I went there in fall of 1990, fall of 1969, we had no idea it was so new. Y cuando yo y mis amigos fuimos en el otoño de 1969 a ese lugar, no teníamos idea de que eran tan nuevo que se acaban de mudar. But Lama Yeshi even at that time before there was a gompa there. There was just the astrologer's house and that tree on the hill behind the house. And Lama Yeshi could already see, he could already envision that that would become Copan Monastery and that the Copan courses would happen and the sinners around the world would happen. He already could see it. Pero Lama Yeshi. Aunque en ese lugar solo había pues la casa del astrólogo y un árbol detrás de la casa del astrólogo, la mayesha ya tenía, ya veía, tenía esa visión. Vio cómo en ese lugar sería el monasterio de Copán. And También so los cursos de Copán mm. y los centros alrededor del mundo. And so here we are. Mm. In fact, uh, in 69, uh, uh, Lama Yeshi would come, he would walk by, and Lama Zopa, who was always the great, you know, he reincarnates the yogi, the yogi, the yogi, Sherpa yogi. So, very thin, as you saw in this picture. Did I pass this picture around? Very thin, Lama Zopa. He would always be meditating. This is one of the rare pictures outside. <laughs> Lama, Lama Zopa was always next to a plant, <laughs> trying to hide, trying to get away, just so he could meditate. And Lama Yeshe would stroll by, and he would say, Zopa, you're going to have to teach. <laughs> and Lama Zopa, Lame, 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 Lame. Please no, please no. <laughs> Entonces, eh, la Mayeshe, eh, bueno, la Mayishe, que era muy extrovertido y por otro lado tenemos la Masopa que era un gran, gran y es un gran, gran meditador. No hay que olvidar que es la reencarnación de un auténtico yogi Sherpa. Entonces, es constantemente están meditando y como verán en la imagen es, está muy muy delgado y siempre meditando siempre esa es una de las pocas fotos de él fuera porque cada vez que estaban fuera siempre estaba buscando una plantita un lugar donde pudiera esconderse esconderse para meditar y entonces la mayeshe le decía sopa tú vas a tener que enseñar y entonces la 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 masopa decía me, lame, me lame, lame, por favor no no por favor. Pero no pasó mucho tiempo cuando los cursos comenzaron a darse. Y los cursos de Copan siempre han sido enseñados por la masopa. And Lamasopa, the precious practitioner, the serious yogi, always would emphasize one had to practice the Dharma purely. Had to practice it purely. Y, Lama Lamasopa, ese precioso practicante, ese yogi serio, siempre nos está diciendo que debemos. Practicar de manera pura, el dharma so for a month for 29 of the 30 days lama zopa would say every day if you mix if you mix if you mix dharma with worldly with worldly activities then not dharma he'd say that over and over and sometimes I'd come by, and the students were going... <laughs> if, you mix, if you mix dharma with worldly, then not dharma. So everybody thought, well, it's impossible. It's just impossible. None of us can practice dharma. <laughs> and so every day they just... Durante <laughs> <laughs> el... el curso de copán que duraba un mes, 90, perdón, 29 días, todos los días la masopa nos recordaba, no puedes mezclar el dharma con actividades mundanas, porque no es dharma. Y lo decía una y otra vez, una y otra vez, y los estudiantes pensaban, empezaban a fulminarse en el, en el asiento. No puedes mezclar dharma con actividades mundanas, porque no es dharma. Entonces llegaban a, a pensar los estudiantes: es imposible, es imposible, entonces nadie puede practicar. Then at the, at the end of the course, At the very end, the last day, Lama Yeshi would come to the course, and he'd look out. He'd look at everyone, look them right in the eye, big, big smile, and he'd say, "Oh, you just do the best you can, dear. <laughs> That's enough. Do the best you can." <laughs> then everybody come back to life. Oh. <laughs> y entonces. Al final del curso, el último día, la Mayeshe venía. Y entonces la Mayeshe empezaba a mirar a todos y cada uno de los participantes, mirarlo a los ojos, con una enorme sonrisa y decía: Haced lo que podéis, haced lo que podéis. Y ya con esas palabras, haced lo que puedan, podéis. Entonces ya con esas palabras, todos ellos otra vez volvían a la vida. And I always thought, what a team. Y entonces what es cuando, team. cuando ya pensé, qué, qué, qué buen equipo son ellos dos. Hmm. So, on uh, today. Today <laughs> like a star, <laughs> like a bubble, like an illusion. <laughs> pues entonces con el tema de hoy que es como una estrella, como una burbuja, como una ilusión. this, um, this group of similes is found in different texts. but the, the one i asked, uh, rafa, i said, is this the one you mean? i think. he must mean the one from the diamond sutra mm. there according to edward conze's translation at the end and you, it's important that it's at the very end of this prajnaparamita text this perfection of wisdom text is the simile the list it says as stars a fault of vision as a lamp a mock show, dewdrops or a bubble, a dream, a lightning flash or cloud. So should one view what is conditioned. Mm -hmm. Entonces, entrando ya en el tema del curso, las similitudes, las analogías, estamos en un verso. en el cual puede tener distintas explicaciones según distintos textos. Pero probablemente el que Rafa se refería probablemente viene del Sutra del Diamante. Y aquí tenemos una traducción del Sutra del Diamante traducida por Eduard Conze. Y al final del Pragna Paramita, que son los textos de la perfección de la sabiduría, él habla de una, perdón, en el, en el, se escriben una lista de similitudes que dice como una estrella, como una visión equivocada, como una lámpara, como, como las gotas del rocío como la burbuja, como un sueño, como un relámpago, como el flash de un relámpago, o como una nube. Estas visiones son, uno debería verlas como condicionadas. snow, snow. Lo que tiene ahí es, no dice la palabra ilusión, mm -hmm. pero bueno, es como un truco de magia lo que está ahí escrito. What Algunos también lo en vez de decir ilusión, lo describen como la visión de cuando uno tiene cataratas. Nosotros have. lo tenemos. When does this one come up? 76, vale, nosotros tenemos este verso en la página 76 y ella pregunta de dónde, en qué parte tenemos este verso. Pues en las alabanzas a Buda Shakyamuni. Is is it, is that? This is uh, Buda Shakyamuni. Um, right. Yes, prayers. 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 prayers to check it. Mm -hmm. I'll when you put that. Is it this yeah. one? Yeah. <coughs> yes. Okay. Yes. Oh chica. Mm -hmm. oh. See. Yes. Mm -hmm. then? then comes this. Yes, I think and so. We'll check. I hmm? uh, will we'll have a look. And yes. Okay. It's like that. Just so checking the text. Yeah, yeah we have the same the one. <laughs> oh, okay, good. So s sometimes this, mm, this list of similes, uh, you should know it's in the. Mm, sometimes there are six similes, sometimes there are eight similes, sometimes there are nine. So not everybody translates the, elu the uh, similes the same way. Sometimes they're more, sometimes they're less. And your liturgy, Homage to Shakyamuni Buddha, contains, oh, interestingly, just before the illusions, you have do no harm. última right? Perform only virtuous actions. Well, that's a verse from Dhammapada. 183. Dhammapada 183. I think <clears throat> one of the best summaries of how you practice Buddhism altogether. Dhammapada 183. Do no harm, practice virtue, purify, or discipline the mind. This is the teaching of all the Buddhas. Then follows these similes. Yes. In your prayer. In this way of praying. Mm. Mm. Tikaha. <laughs> oh. But these similes are. There are these similes come from the last lines of the Vajrachetaka Sutra. So we need to talk about them, and we need to talk about that text, I think. Do, do, would you please recite uh, your prayer? Your, your prayer. Who, the, whole Just the whole thing? My not? Vale, voy, a traducir primero. voy a traducir primero y después nos dice que recitemos la oración completa de las alabanzas a que Shakyamuni. Entonces, para que nosotros sepamos, aquí tenemos la línea que, la estrofa que le hemos pedido que nos comente es la de la página 76, la primera estrofa que dice una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube contempla así las cosas condicionadas. Hay diferentes versiones, porque esto es una lista de similitudes. Entonces pueden ser seis similitudes que se menciona, pueden ser incluso ocho similitudes, o pueden ser Nueve similitudes. Esta variación, pues, depende de quién, de la traducción. No todos los traducen de la misma manera. Por eso tenemos más o menos similitudes. Pero, y este, este texto, bueno, esta estrofa, va, va detrás de la que está en la página 75, que dice, y, y ella decía, él está... Esta estrofa última de la página 75, que comienza con no cometas ninguna acción no virtuosa, esta aparece en el, el Dharma Pada 183. Y es ahí donde está reflejando la esencia de lo que es la práctica. Es maravillosa porque dice no cometas ninguna acción no virtuosa. Realiza solo acciones virtuosas perfectas. Subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza del Buda. Así que para que sepáis también la línea que la acompaña. Dice, es importante el hecho de que después de esta línea, la que sigue es la lista de similitud, la de como una estrella y demás. Y que esta, este verso de una estrella, una aberración, etc., es la última estrofa que aparece en el, en el Sutra de Bharavadishika. Y por eso ahora vamos a recitar. Ella nos va a escuchar mientras nosotros recitamos las alabanzas a Buda Shakyamuni. Página 73. El destructor trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto. Perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Saquias, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando en tus manos naciste en esta tierra, Diste siete pasos y después dijiste, Soy supremo en este mundo. Ante ti, que ya entonces era sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría, como una montaña dorada, fama que resplandece en los tres mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada. El color del oro ante ti me postro. Eres impoluto mientras que los tres mundos no lo son. Incomparable sabio ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador, tú tienes todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano. Ante ti que has sido a la talidad me postro. Pureza que liberas del apego. Virtud que libera de los reinos inferiores, único camino sublime, realidad pura, ante el Dharma que apacigua me postro. Ante vosotros, liberados y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado cualificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya mente es la virtud me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma. Homenaje a la gran sangha, a los tres homenajes siempre devoto, a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos en todos sus aspectos, con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción no virtuosa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, suyuga tu mente completamente, esta es la enseñanza del Buda una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube, contempla así las cosas condicionadas. Que por estos méritos alcance todos los seres, el estado que pueda verlo todo, subyuguen al enemigo los defectos y se liberen del océano de Samsara, donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Mm. Oh. So beautiful. Es hermosa. Mm. So, when you get to these images, the similes in the prayer, when you get to that point, um, maybe not everyone, but when you get to that point, a star, a mirage, a flame of a lamp, um, what is in your mind then as you pray this prayer? Can you think? Mm. Do you think, oh, I'm getting towards the end of the prayer? <laughs> or mm -hmm. the something, the something has something happened by the time you get there and it says a star you've just heard do no harm practice virtue subdue the mind this is the teaching of the buddha then a star a mirage a flame see conditioned things as such what, what do you think Ella nos está preguntando, ¿qué imagen aparece en nuestra mente cuando llegamos, después de hacer la recitación, y llegamos a este punto de una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara? Cuando llegamos a este punto, ¿qué, qué imagen viene en nuestra mente? ¿Qué aparece ante nosotros? O simplemente cuando llegamos a este verso decimos, ya estamos al final de la oración. O, o algo realmente sucede, porque es justo después de la estrofa que dice, no hagas daño, realiza acciones virtuosas, subyuga tu mente. Esta es la enseñanza del Buda. Y justo a continuación, como una estrella, una aberración visual, una llama de una lámpara, ¿Qué es lo que aparece ante, ante vuestra mente cuando llegamos a esta lista de similitudes? Cualquiera que puede contestar. Mm -hmm. unity. 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 These similes, a star, a mirage, a flame, makes you think of unity. Unity of what? El, el, justo estas similitudes, como una estrella, una aberración visual, una ilusión, un sueño y demás, te lleva a pensar en una unidad. Unidad de qué? Uh, de, de todo. Everything. De todo. Hmm. Hmm? Imagínate, she has in mind is a clear blue sky. Hmm. So, so when there are clouds, pero, pero aparece una estrella, es decir, después de la estrofa anterior me aparece un cielo azul, pero luego dice una estrella, una, y me quedo un poquito así como una estrella, un cielo, ve, ve un cielo azul y una estrella y después sigo interesante esa contradicción estrella en un cielo en un cielo azul then she has a after the previous line when you say no harm practice, practice, practice uh, all these things after reciting this like a blue clear sky appeared to her mind mm. but then suddenly there is a star in the sky yeah. <laughs> Sí, es, dice como un cielo azul claro y de repente una estrella aparece. Para mí, esas words re remind me of emptiness, vacuidad. Mm. Mm. Que a, a Juan le recuerdan esto a, una, a a pensar en la vacuidad. Recuerda la vacuidad. A mí la sensación que me da es que todos los fenómenos son ilusorios, o sea, que aunque tengan una apariencia, al mismo tiempo son ilusorios. Esa es la sensación que me da el el, el texto. This gives me the, the feeling that all phenomena are like an illusion, although they appear to us, but they're just like an illusion. Aunque aparezcan como algo real, como las estrellas, como cualquier cualquiera de los fenómenos que aparecen ante nuestros sentidos, en realidad son completamente ilusorios, impermanentes, no tienen sustancia por sí mismos. Yes, although they appear like real la like the star, the those things that they mentioned appear like real things because of our um, sensorial senses, you see it as appear like real, but actually they are just, like they are just an illusions because they are impermanent. Mm -hmm. Ah. D you want to say something, yeah, please? Uh, something that is hmm But I Es como si a, algo ti durante un período corto de tiempo. A, mm, a question that comes up with these similes is, are they similes for emptiness or are they simply similes for impermanence? La pregunta que viene con esta lista de similitudes es si estas son similitudes de la vacuidad o de la impermanencia. Both. Both. Alguien dice dos. Both. Ambas, perdón, ambas. Ok. I think both... We can, we can see. And this mm, teaching by the Buddha, mm, this, in this sutra, it comes uh, in the form of these similes, but earlier in early Pali texts, uh, the Buddha's giving the essence, <laughs> it's a funny word to use here, but he's giving the heart of the teachings. In an early Pali text, Dhammapada again, Dhammapada verses 277, 278, and 279. Okay? Those verses say, Sabe, all, Sankara, conditioned, put together, Sankara. Mm -hmm. All those kinds of things are one impermanent, anicca. Verse two seventy eight says, "Sabe, sankara, dukam." All conditioned things. Existence or experiences—anything that we can experience, anything mm? that is conditioned—is dukkham. And lastly, verse two seven nine, sabbe sankara mm? anatta is selfless. These are called. The three marks, so we've got two of them impermanence and empty. Hmm? These are called the three marks of existence, the three characters of all existence, with a T, S, philosophical. Anything that can be experienced. Hmm? Mm, Theravadan mm, monks and nuns practice. Hmm? That all the things that, can, that are existent, that can be experienced, are characterized by three qualities. Good word for lakshana, mm -hmm. lakhanas. Three qualities. The quality of being impermanent, the quality of being dukkha, suffering, the quality of being non self. Well, the similes are, I think, ostensibly on the surface, talking about impermanence, right? Like a star that you only see for a brief time, then you don't see. Like a cloud that you can watch, but it's all, you can see it's changing. So you see certain, oh, now I see a face in it. Now I see something else. And it goes away. First is the clear sky. And then there's this shocking star for you, or there's a bubble on a stream that you see, but you know it's going to pop soon. These similes show us how we can experience things and they be empty of own being, so-called, empty of permanent existence. And the fact that and it shows us that the fact of their impermanence is part of the character that makes them empty. I said it so fast I don't know no, if I said okay. it correctly. <laughs> I think so. Okay. <laughs> vale. Entonces, um, esta verso que nos habla como una estrella. Este verso aparece en estas similitudes, esta lista de similitudes aparece en un sutra, es palabra del Buda, aparece en un sutra muy 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 antiguo, muy de los primeros de los textos en pali, en el cual el Buda está dando la esencia o si quieren llamarle también el corazón de las enseñanzas. Y este sutra muy antiguo, de uno de los primeros dados por el Buda, se, le, se llama Dharmapala. Y estas, estas similitudes aparecen en el Dharmapala en la estrofa 277, 278, 279. Y comienza ella maneja el sánscrito, por eso lo menciona en sánscrito, sabed sanskara, impermanencia, en donde dice todas las cosas que se, se juntan en, son impermanentes, son, de una mis, son una misma cosa de impermanencia. Todo aquello que se junta, que depende de partes, entonces es impermanente. Eso es lo que dice la 277, y la estrofa 276 dice, comienza igual en sánscrito, sabe sanskara dukam que todo lo que está constituido, todo lo que ex existe y todas las experiencias que son condición de sufrimiento. En la estrofa 279, sabe sanskara única que significa que todas los, todo lo que está constituido es está, eh, tiene ausencia de identidad. Estas son las tres marcas de existencia de aquello que es existente. todo lo que es existente tiene estas tres marcas, y está reflejando lo que es la impermanencia y también refleja lo que es la vacuidad. Todo esto está expresado en estos versos, en lo que significa esos versos. Es decir, que en la tradición terabada, los monjes y, la monja, y las monjas lo que practican dicen que todo lo que existe, lo que es existente. Todo lo que experimentan está caracterizado por estas tres cualidades. Y decía, la palabra cualidades es muy adecuada. Estas tres cualidades son que son impermanentes, que son dukkha. Dukkha es la palabra en sánscrito para sufrimiento. Y la tercera cualidad, ausencia de identidad. Estas similitudes, aunque por encima dan, expresan la impermanencia, porque cuando dice como una estrella, una estrella en realidad es algo que es muy breve, que desaparece en un periodo corto, desaparece. O, por ejemplo, también dice una similitud como la nube. Cuando nosotros vemos una nube, incluso le vemos la forma de una cara, pero también vemos cómo está cambiando. Ah, ahora parece una cara, ahora ya no. Es para de alguna manera estas similitudes nos están dando a entender lo que es la impermanencia. Pero como Gaby estaba diciendo, tienes es, después de la estrofa anterior es como si de repente tuvieras un cielo claro y de repente de repente aparece una estrella. Entonces, si de repente nos está dando a entender con estas similitudes, las experiencias, como también dice una similitud, es como una burbuja de, una burbuja de jabón que en cualquier momento ¡pop! va a explotar. Pues así, estas similitudes nos están dando a entender lo que... Precisamente porque son impermanentes, por el hecho de que son impermanentes, entonces están vacíos. Están vacíos de su propia entidad. Tengo dos puntos que mencionar sobre esto. One is that the Buddha's teaching is all of a piece. Whether we're talking about Dhammapada or we're talking about Diamond Sutra, the teaching is all one. Primero, que toda la, toda esta enseñanza del Buda van hacia lo mismo, ya sea que le estamos diciendo que es el Dharmapada o como si es del Sutra del Diamante is una. And mm, the Buddha's first teaching oh, contained all of uh, I, the Buddha's first teaching, that first so-called sermon by Christian translators, <laughs> that first discourse, first teaching, oh, all of the teaching was already there. It got refined over 45 years, but what he said in that first, that first occasion gave everything. El Buda, cuando enseñó por primera vez, se le llama un nombre muy cristiano que le han dado. Su primer sermón dio. en toda la enseñanza, toda está contenida en esa primera ocasión en que dio enseñanza y que se fue, esa enseñanza se fue refinando durante los siguientes 45 años. ¿Pueden verlo?

Oh, they're eager. They have read some books on Buddhism. And they come and they say, Oh, we don't have much time, teacher, <laughs> Professor Willis, we don't have much time. Just give us the pith. Just teach us about emptiness. Um, cuando sus estudiantes eh, van con ella para recibir enseñanzas, están como muy ansiosos. Dicen, ellos le dicen, Um, ellos ya han leído varios libros sobre budismo y entonces le dicen profesor profesora Willis no queremos no tenemos mucho tiempo vayamos directo al grano háblenos de la vacuidad oh so <laughs> they all want to know about that siempre quieren saber sobre eso no estoy muy segura si su propósito es de, de recibir enseñanzas de facultades para ponerlas en práctica más bien yo creo que piensan que es el nivel más alto de comprensión para entender Oh the students want a quick fix. They just want to understand. They think someone can tell them. But they don't want to spend the time, you know, peeling back the layers and looking deep and pondering and they don't want to do all of that. No offense to you. I'm just saying my students, my students come. No. no es nada que ver con vosotros. Estoy hablando de mis estudiantes, mis estudiantes. Quieren soluciones rápidas. Ellos lo quieren estudiar como algo que se les resuelva rápido. No sé si en realidad no, no quieren pasar el tiempo o como dicen gastar su tiempo haciendo, observándose a sí mismo, indo, quitándose. Esas capitas explorándose a sí mismo. Piensan que alguien se los puede explicar y ya lo pueden entender. Se acabó. Mm. For example, they read the middle path. They read the first discourse and they, they see middle path. Majama pratipat. Oh. And they go, hmm. I don't know really what that is. Oh, but it says, next sentence, the middle path is also the Eightfold Noble Way. And they go, oh. I don't know, right speech, right livelihood, too many rights in there. <laughs> y ellos han leído lo que es el camino medio. En sánscrito es el Mayamiteca patra. Mayamita patrika pat. Mayamika. patrika pat. patrika pat. Oh, the middle way. Ese es el camino medio. Y aunque a veces no lo entienden, luego está la siguiente parte que dice las ocho nobles conductas, el octuple, el octuple sendero, en el cual dice la, el correcto, la correcta habla, la manera correcta. Mm -hmm. de vivir y un montón de correcto y correcto. Oh, because right in right speech, right livelihood, right concentration has the opposite in it, you know, feels too it feels ethical, feels like if there's a right way, then there's a wrong way. Mm -hmm. Con todos estos correcto, la correcta habla, el correcto modo de vida, la correcta concentración Parece que hay algo opuesto, que hay algo que es correcto, una, una ética correcta, y algo mm -hmm. que no lo es. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. But the right here doesn't mean uh, ethical right or wrong. It means, oh, in the, in the Pali, in the Sanskrit, it says about action and livelihood, says not right, it says perfect. Oh. Perfect. Pero, ¡Mamma mía! perfect. Porque, claro, dice, aunque se dice correcto, pero no está teniendo que ver con una ética de correcta, incorrecta. De hecho, en Pali, en sánscrito, esas ac acciones, esas actividades, las mencionan no como correctas, sino como perfectas. Mm. Por eso decía, mia, perfectas. Mm. But what is perfect? But mm. what is perfect? Mm. Balance, appropriate, moderate, fitting the occasion. That's perfect. Pero, ¿qué es perfecto? ¿Equilibrio? ¿Apropiado? ¿Moderado? ¿O que va de acuerdo con la ocasión? So, example, right speech. Hmm? In that, that verse you have, uh, Dhammapada 183, where it says, oh, All the Buddhas teach this: non harm, practice good. Mm -hmm. Discipline the mind that's the whole Buddhist teaching so in this for example, right speech perfect speech means speech that is that causes that will not cause harm to the other person mm -hmm. that's one oh, yeah. then speech that will not cause harm to oneself speech that will be of Three, speech that will be of benefit to the other person. Speech that will be of benefit to oneself. If the speech meets all four of these requirements, then it's perfect. If it doesn't, then it's better just to keep silent. <laughs> um, para poner un ejemplo, de. Um, Esto de perfecto. En la página que tenemos 75, la última estrofa que dice no cometas ninguna acción no virtuosa, etcétera, que proviene del texto del Dharma Pada, estrofa 83, en realidad, más que correcto, es perfecto. La palabra perfecta. ¿A qué se refiere? Primero, que esa palabra no vaya a causar daño a otro. Segundo, que esa palabra no vaya a causarte daño a ti mismo. Tercero, que esa palabra sea de beneficio para otros. Que esa palabra sea para tu propio beneficio. Si la palabra cumple con estas cuatro características, es perfecta. Si no cumple con estas cuatro características, mejor quedarse callado. In the same way, philosophically, Right view, oh. seeing perfectly, oh, these similes are great because they show us how to see a thing without thinking oh, it will last forever, and yet, this is the extreme of eternalism. And yet, there is something there. It's not non existent. The similes show us emptiness. It's fleeting, but it's there. It existed a nanosecond, then it's gone. <laughs> this is its nature. Between Oh. The magic show for a time we still see it, but it's not really there. The similes show us how things exist. Mm. De la misma manera, a nivel filosófico, la visión correcta, la visión perfecta. que a través de estas lista de similitudes nos están indicando cómo verlo sin pensar demasiado, es decir, por un lado, con estas similitudes nos están indicando que no va a durar para siempre. Por lo tanto, nos está evitando de caer en, el, en un extremo que es el, la visión del eternalismo. Por otro lado, nos dice con estas similitudes, hay algo ahí. No es que no exista del todo, hay algo. En, y entonces estas similitudes están demostrando la vacuidad de que existe pero desaparece de que esa es su naturaleza, de que es como si fuera un, un espectáculo de magia que durante un momento lo estamos viendo, pero realmente no está ahí. Es, las similitudes nos explican lo que es la vacuidad. Mm -hmm. Mm -hmm we will say more this about similes dharma the Así que hablaremos más sobre, sobre este tema, sobre las similitudes, también acerca de las primeras enseñanzas del Dharma del el primer sermón, primeras enseñanzas y mucho más. Gracias.